Sean bienvenidos a este especial de Realidad Perdida, en el que hablaremos de casos bolivianos y parte de nuestra historia. Continuamos con Octubre Negro, parte 4, el final. Las cárceles de nuestro país, San Pedro, Chonchocoro. Los criminales más despiadados por sus actos, el Matacuras, el Fantasma. Prepárate, que empezamos con el QD Show. Sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, equipo completo, señores, para todos ustedes, un aplauso. Ahí está, después de mucho tiempo, Alancito, ¿cómo estás? Buenas noches, Freddy, buenas noches, Silvia, buenas noches, Ciudad de la Paz, y buenas noches a Bolivia. Oye, sí, equipo completo después de casi dos meses. Casi dos meses. Sí. Ustedes estuvieron solos, luego estuvimos nosotros, sí, sí. Casi dos meses. Yo también quiero vacaciones. Increíble, ¿no? La más fuerte del equipo. La más fuerte del equipo. ¿Cuál? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Freddy, Alancito? Qué bien tenerte de vuelta, sí, un aplauso para ti. Espero que estés muy bien, espero que toda la gente que también que esté en casita se encuentre bien. Hoy vamos a tener un especial de Realidad Perdida. Eso, así que no tenemos mucho tiempo porque la idea es de que tengamos el mayor tiempo posible para todo lo especial en Realidad Perdida, ¿no? Así que señores, sean bienvenidos, pero antes, ya estamos a punto de llegar, sí, a una meta que le hemos prometido hace mucho tiempo. Así que muchas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo en estos momentos a través del Facebook del QD Show y a través también del canal Bolivia Joven, porque el Facebook estamos a nadita. De los 200. 200 mil me gustas. Hemos sobrepasado los 300 mil seguidores. Y en el YouTube, bueno, creciendo rumbo ya a los 60 mil suscriptores. Vamos, que se puede, es lo que queremos. Ay. Sigamos adelante. Y se vienen sorpresas porque desde el próximo mes vamos a tener un sector extraordinario. Así que sí, muchas así que sorpresas. Atentos. Atentos con eso, ¿no? Señores, ¿comenzamos? ¿Comenzamos? Claro que sí, vamos, por favor. ¡Vamos! ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. ¡Viva! ¡Explora más beneficios! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Dolor de garganta? Tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta, y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Thank you.
Comienza Realidad Perdida y hoy ya acabamos un capítulo muy importante en la historia de nuestro país, seguramente el conflicto más complicado que ha tenido en la era democrática nuestra nación, y lo más importante es de que las repercusiones en nuestras redes y en el programa han sido muy pero muy lindas. Hoy la cuarta parte de Octubre Negro. Hoy la cuarta parte y la final, mira, después de tanto tiempo. La verdad es que nos quedamos cortos. Yo creo que si la investigación fuera más profunda, entráramos al juicio de responsabilidades, a los antecedentes, a cada uno de los casos de los casi 70 fallecidos y los más de 500 heridos, realmente tendríamos pues una data espectacular y ni 10 ni 20 programas alcanzarían para hacer un relato como se debe, ¿no? Claro, de lo que pasó uno a uno, momentos y minutos y demás. Sí. Porque, bueno, si bien hay fallecidos, existen muchas terceras personas que podrían darnos un testimonio, ¿verdad? Claro. Obviamente llegar a las autoridades y todo eso sería un poco complicado, pero siempre hay posibilidades. En todo caso, no va a ser la última vez que hablemos de Octubre Negro. Esta es la cuarta parte, la final. Como lo hemos hecho en las anteriores oportunidades, nos vamos a basar en los relatos del libro La Última Tarde del Adiós, escrito por Boris Iván Miranda. Los relatos los tratamos de hacer también de la mejor manera posible. Aún así, el libro es extraordinario. Lastimosamente ya no se encuentra en el mercado, pero hemos de tratar de hacérselos llegar en algún momento a todos los interesados. La vez pasada hablamos del famoso convoy de la muerte, las cisternas de la muerte, la gasolina que muchos dicen llegó a la ciudad de La Paz y que costó sangre a la gente alteña. Hemos hablado justamente un poco de eso. No quisimos entrar tanto al morbo, justamente porque hay que tenerle un respeto a todas estas personas. Totalmente. Sin embargo, todo esto que pasó el 12 de octubre tuvo consecuencias el 13 de octubre y comenzamos justamente con eso. Con un gabinete que estaba reunido en Palacio de Gobierno, muchos, pues de hecho todos ya habían recibido las noticias de todo lo que había pasado, todos los muertos. Algo que realmente les impactaba era saber que el helicóptero Lama había empezado a disparar a la gente que estaba reunida en cierto momento en la Plaza Ballivián de la ciudad del Alto, dejando, por ejemplo, a mujeres muertas con las balas perdidas, zonas del Alto que no tenían nada que ver, pues habían resultado también muy, pero muy heridas. Lo mismo que con Uni, donde ya en la madrugada de ese día, pues ya habían habido aprehensiones, ya habían habido justamente ingresos de militares y policías y obviamente golpes hacia las distintas personas que en muchos casos ni siquiera estaban participando de la movilización. En aquella oportunidad todos realmente ya estaban sumamente tensos, aquellas caras de esperanza prácticamente se habían desvanecido. Todos ya sabían que esto había ido demasiado lejos. Mientras pasaba todo esto del convoy, esa noche del 12 de octubre, el gobierno sacó un decreto supremo, el decreto supremo 27021, un decreto que decía que se iba a prohibir, de hecho no se iba a realizar ningún tipo de exportación a ningún país mientras no exista un debate conjunto entre sociedad civil y los diferentes actores donde se iban a armar mesas de diálogo, y esto tenía un plazo hasta el 31 de diciembre. El fin de este decreto era justamente decir, ay, miren, ellos están haciendo lío por nada, no tienen un porqué, porque este decreto ya está vigente. Ellos seguían queriendo mantener la teoría de los distintos actores sublevados, queriendo justamente cosas que no se les podía dar. Pero y viéndolo después de lejos, ¿era tan así? O sea, la teoría... ¿realmente estaban tan desubicados o realmente había un choque? ¿Quiénes? En ambas partes, o sea, porque... Lo que pasa es que un pedido, o sea, el pedido de la exportación de gas era uno de los puntos que se querían justamente tratar. Y con este, pero se habría arreglado. Es muy probable que si este decreto se hubiera puesto en vigencia mucho más antes, no, o sea, hubiese funcionado. Claro, hubiera funcionado como un paño frío, pero la medida ya estaba tarde. O sea, después de todo lo que pasó en Sencata, después de todo lo que pasó justamente también en Patacamaya, después de lo que pasó y de los muchos muertos, Ya no había dónde perderse. Entiendo. Con lo que pasó en Sencata con el convoy, se dieron justamente un balazo en el pie, porque ya no era solamente la gente del Alto la que estaba descontenta con el gobierno, sino también la gente de la ciudad, porque ese tipo de cosas, o sea, no caben en la mente, ¿no? Ese día estaban justamente todos reunidos ahí, todos estaban incriminando a Sánchez Berzaín,
y en uno de esos momentos, como para tener un pequeño alivio, encendieron la radio. Muy mala idea, porque con todo lo que había pasado un día antes, las radios le empezaron a dar voz a todas las personas que querían denunciar las atrocidades. En particular, Radio Pachamama y Radio Herbol no dejaron de transmitir nunca. Toda la madrugada estuvieron recibiendo llamadas de auxilio, porque la mañana del 13 de octubre habían cientos de personas buscando en distintos centros de salud de la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto, rogando por no encontrar a su familiar muerto o gravemente herido, ¿te das cuenta? Entonces, esa fue la primera vez en la que Sánchez Berzaín, Kukoc y otras personas que estaban dentro del gabinete pudieron encontrarse frente a frente con las consecuencias de sus actos. Ahí pudieron ver y ahí pudieron escuchar las denuncias de la niña Marlene en su momento, del niño también que por una bala perdida al momento de ir a la terraza también le llegó la bala, o sea, y terminó muerto. Vivían en una burbuja, o sea, no entendían las consecuencias reales. No lo entendían. Que estaban moviendo a la Porque gente, como te decía la vez pasada, ellos estaban pues creando en su mente la idea de movimientos subversivos internacionales que estaban justamente en todo esto. Entonces, fue un choque de realidad muy fuerte. Dicen que hubieron personas dentro del gabinete que empezaron a llorar y aún así Sánchez Berzaín decía, ustedes tranquilos, acá la fuerza se ha de imponer y nosotros pues vamos a estar acá presentes, ¿no? O sea, esa frase, o sea, mucha gente escribía y decía, ¿por qué hablan de esto en un momento tan complicado, no? La verdad es para no repetir. Para nada. ¿No? Y para no estar ni cerca. Y acá es donde notamos, ¿no? Que el uso de la fuerza, mientras se lo evite hasta el último, ¿no? Pues es tal vez el mejor resultado, por más que pareciera que no es así. O sea, Berzaín tenía una idea muy... muy radical. Claro, lo que pasa es que las cosas se llevaron al extremo. Claro. Como te digo, todas las medidas que luego trataron de colocar como paños fríos ya no dieron resultados. Literalmente lo que Carlos Mesa le dijo posteriormente a Gonzalo Sánchez de Lozada resultó ser verdad. Son los muertos los que te van a sepultar. En aquel momento ya eran más de 50 personas muertas, ¿te das cuenta? Ya no había dónde perderse. Claro. Ya, el Alto, La Paz, ya sentían que esto solo se iba a calmar con la renuncia. En ese momento que escucharon la radio, ellos ya se dieron cuenta que haber aprobado el Plan República, donde les dan permiso a los militares para utilizar maniobras de guerra, el haberles dado carta blanca con la Ley de Seguridad Ciudadana para criminalizar la protesta, y por último, el haber aprobado el uso de manual de la fuerza, donde básicamente les das pues carta blanca totalmente a todo, ha sido un error. Pero ellos tenían esa visión. En algún momento estas dos fuerzas tenían que chocar, estaban en el momento del choque y iba a ser la violencia que se iba a desatar en todo esto la que iba a demostrar cuál de las dos se sobreponía. ¿Te das cuenta? Entonces todo eso pasaba el 13. Después de escuchar la radio, existen voces. Dicen que Sánchez Berzaín habría mandado a una ala del ejército justamente a destruir las antenas de Radio Herbol, de Radio Pachamama y otros medios de comunicación. Entonces, para relajarse de todo ese choque, decidieron apagar la radio. Seguían discutiendo, seguían conversando de qué es lo que iban a hacer. Ya empezaban a surgir las ideas de gobernar desde Santa Cruz. Estaban justamente viendo estas posibilidades y nuevamente, como una especie de break, deciden encender la televisión y es en ese momento cuando escuchan las declaraciones de Carlos Mesa diciendo que le retira el apoyo total al gobierno, pero que él no iba a renunciar a su cargo. En ese momento apagan el televisor y Gonzalo Sánchez de Lozada dice, esto no es prioritario en este momento, yo me voy a ocupar de que él regrese luego. Y Sánchez Berzaín, muchísimo más molesto, lanza una amenaza y dice, luego le vamos a ajustar cuentas. Recordemos que antes el vicepresidente cuasi era un adorno, o sea, se lo hablaba de esa claro, manera, ¿no? Obviamente eso hay que verlo, ¿no? Porque el 11 de octubre él justamente en su documental asegura que él no estaba en la ciudad de La Paz y que justamente en su ausencia habrían aprobado el decreto para hacer la intervención del convoy de la muerte y muchas otras cosas. Puede que sea cierto, por algo no esté en el juicio de responsabilidades, porque se ha enjuiciado obviamente a los altos mandos militares y también a Kukoc, ¿no? A Berzaín
y a Gonzalo Sánchez de Lozada como los principales responsables. Claro. Es más, un alto general de las Fuerzas Armadas habría dicho que él nunca envió a los militares, sino que Sánchez Berceín en su momento habría sobrepasado su autoridad y como ministro de Defensa, él directamente habría mandado a las Fuerzas Armadas a que haga la represión como tal, ¿no? Entonces, eran momentos realmente sumamente tensos, con un Carlos Mesa ya totalmente desligado. Él en su documental habla que desde ese momento hasta el 17, el día de la renuncia, no contestaba llamadas telefónicas y estaba encerrado todo el tiempo en su casa junto a su familia para buscar un poco de paz, ¿no? Claro. Mientras tanto, todo esto pasaba, como te digo, el decreto 27021 ya estaba totalmente vigente y había una incongruencia, porque si bien el decreto ya estaba vigente y decía que no se iba a hacer absolutamente nada, los militares seguían en la calle, ¿no? O sea, no es que replegó las fuerzas del orden ni nada. Este decreto no solamente era para no exportar y la situación de hacer un consenso ciudadano, sino también era de un repliegue. No. No, solamente era para la mesa de diálogo hasta el 31 de diciembre. Claro. Pero, o sea, uno espera que tú dices, bueno, ya está, se va a enfriar todo y vas a replegar a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas todo el tiempo estuvieron tratando de desbloquear caminos y haciendo este tipo de intervenciones en distintos puntos del país. Y la fuerza de choque del otro lado, o sea, dirigidos también por Felipe Quispe, seguían igual. O sea, seguían también. Pero, como te digo y como te decía la vez pasada, pues básicamente ya no fue tan protagonista en ese tiempo, o al menos las personas cuyos relatos están en este libro en ningún momento lo mencionan. Ya entiendo. Entonces ahí es como hay un punto de quiebre también. No sé cómo habrán sucedido exactamente las cosas, no sabemos tampoco la versión de esos días precisos de Felipe Quispe, pero las personas que han sufrido todas las consecuencias en ningún momento lo señalan, lo mencionan. O sea, de alguna manera se habría perdido la cabeza de negociación. O sea, la fuerza terminó volviéndolo esto un avispero. O sea, ya no sabía. Claro, es que era ya demasiado. Podía representar. Era una olla de presión demasiado fuerte. Es más, existen versiones que dicen que en cierto momento, allá por el 15 y el 16, donde Felipe Quispe habría perdido el control total. Claro. O sea, el plan Siquititi se le había salido totalmente de las manos. En cierto momento, las autoridades de las 20 provincias habrían desconocido la autoridad de él, ya estaban realizando acciones totalmente solos, totalmente independientes, y ya no le decían absolutamente nada a él ni al MIP, ¿no? Que era el partido como tal. Existen esas versiones, es decir, ese resquebrajo que hubo en los movimientos o los partidos de la coalición en ese momento no les afectó solamente a ellos, sino también al otro lado. Era ya algo demasiado fuerte, esto tenía que explotar en algún momento. Obviamente ambas fuerzas iban a tratar de que sea el otro el que explote. Claro, ¿no? Ahora obviamente se creía de que todo se iba a calmar porque ya se volvió algo muy ciudadano, ¿no? Muy civil, de la renuncia del presidente, pero esto iba a tardar desde el iba a tardar, es que es esto, o sea, tú no podías dejar solo a la ciudad del Alto. Habían sectores civiles ya a nivel nacional que decían que esto ya era inevitable. Todos en algún momento iban a pedir la renuncia de Sánchez de Lozada para dar paso justamente a lo constitucional y que Carlos Mesa asuma el poder. Pero esto podría haber estado así muchísimo tiempo, entonces tenían que apoyarlo de alguna otra manera. Es acá cuando surge la figura de Ana María Romero, que acá también viene algo muy interesante, porque si bien los conflictos explotaron en septiembre y en octubre, no es que el gobierno de Goni o de Gonzalo Sánchez de Lozada haya sido el más estable. No, para nada. Ana María Romero era una figura muy fuerte, justamente por la moral que tenía ella. Entonces era de una de esas figuras que le decía todas sus verdades en la cara a él. Y obviamente él no simpatizaba con esto. Ya había dejado de ser defensora del pueblo. Y es acá donde entra la triquiñuela, ¿no? Justamente el Congreso tenía que elegir un nuevo defensor del pueblo y Ana María era pues la figura más importante. O sea, para volver a ser. Para volver a ser elegida por el Congreso. Entonces ahí se idean algo para que ella no salga. ¿Qué es lo que pasa? Hugo Carvajal, ministro de Educación, renuncia.
un par de horas, el tiempo necesario para ser activado como senador y con su voto lograr la cantidad suficiente para elegir a otro defensor del pueblo. Es así que otra persona termina asumiendo este cargo. Hugo Carvajal luego vuelve como ministro de Educación y se deja a Ana María Romero, pues, de lado. Porque al final tenemos que dejar algo bien establecido. Dentro de democracia, Gonzalo Sánchez de Lozada, al ser elegido como presidente en ese tiempo de la República de Bolivia, tenía todo el derecho de terminar su gestión, ¿no? Justamente por eso Berzaín, él y otras personas manejan esto del golpe de Estado, ¿no? Pero no cuentan la historia completa. Cuando Berzaín comenta todo lo que sucedió en octubre, le preguntan, Cala, por ejemplo, le preguntó, ¿usted mandó a matar? Y dice, ¡claro que no! ¿Cómo voy a mandar a matar? Pero todas las cosas que hizo estaban fríamente calculadas. Claro. El haber hecho decretos, el haber hecho leyes, el haber dado protección a personas a las que no deberías haberles dado protección, pues hablan de un plan detrás de todo esto, ¿no? Y el plan era justamente eso, sobreponer tu fuerza a la fuerza del otro. Ahora, viéndolo también desde la misma perspectiva, ¿no? O sea, viendo eso, tal vez la idea era realmente que choquen estas fuerzas y que de una buena vez... Existe eso. Ya, termine Sánchez, esta situación. Sánchez Berzaín habla justamente de eso, ¿no? Que muchos de los actos que sucedieron, los muertos que hubieron, fueron por un motivo político, justamente para darle fuerza a esta revolución, para que fuera esta otra fuerza la que se sobrepusiera a su fuerza. Sea como sea, aquí existen víctimas, totalmente, personas que nunca tuvieron que haber pasado por las cosas que han pasado, y obviamente al final, al haber tal cantidad de muertos, nosotros mismos como sociedad no nos íbamos a sentir cómodos teniendo a Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente. No, claro, y además de que él tenía muy poco apoyo. Exactamente. Dentro de lo que era, digamos, la población. Recordemos que en sus encuestas en esa época decían que solamente el 20% lo quería de presidente y consiguió casualmente esa votación. Claro, y las y personas las no lo querían como las personas, ¿no?, que han visto este documental de HBO, pues saben, ¿no?, cómo se ha llegado a manipular en cierto momento el voto. Que tal vez ahí fue tal vez el verdadero porqué de la explosión de esto, ¿no? Sí, forzar al final, algo. Al final cada quien cosecha lo que siembra, sí, ¿no? Sea como sea, la figura de Ana María Romero se vuelve realmente importante por esa moral que ella tenía, ¿no? Distintas personas, Jenny Calizaya junto a Juan Ramón Quintana, que empieza a aparecer desde este punto en la historia, van a buscarla junto a otras personas a su domicilio y le dicen, Anita, usted tiene que participar en todo esto, no podemos hacer que los muertos estén ahí, usted tiene que salir a defender, usted es la única que puede poner esto pues en el siguiente nivel para realmente que las cosas se calmen. Porque en aquel momento una gran parte de Bolivia ya estaba pidiendo, tal vez no en las calles, pero sí deseando en sus casas que esto suceda de una vez. Al ir a la casa de Ana María Romero, ella dice que no, porque ella ya tenía problemas de salud. Pero tal fue la insistencia de estos otros actores que ella dice, denme un día para pensarlo y les doy la respuesta al día siguiente. A la mañana siguiente, a primeras horas del día, vuelven estas personas a su domicilio y ella les dice que sí, que va a aceptar, que su familia no estaba para nada de acuerdo porque ella comprometía nuevamente su salud, pero que lo iba a hacer. En ese momento, llama ella al sacerdote, que es de la iglesia de las Carmelitas, que está muy cerca, de hecho, al frente del Ministerio de Defensa, ya lugar claro, donde se reunía y donde ejercía su poder el señor Berzaín, y es ahí donde se inicia el primer piquete de huelga de hambre. Con esto, ya ella no... Entra. Ella entra a la huelga, ya no era como los del gobierno decían, solo la clase popular la que está pidiendo esto, sino con Ana María ya se sumaba una clase media paceña y una clase alta incluso paceña, ¿no? Una parte de ellos. Se dice, personas muy cercanas a Gonzalo Sánchez de Lozada aseguran que una vez que le llegó el telefonazo para decirle que Ana María Romero estaba ya en huelga de hambre, no, él era una caos. Claro, él le dijo a Kukoc y él le dijo a Berzaín, ahora sí, estamos cagados.
Es seguro. Pasa eso. Entonces las cosas empezaron ya a revolucionarse más en el sentido de lo rápido que fueron pasando las cosas en los próximos días. Tan pronto Ana empezó con la huelga de hambre, empezó a hacer un montón de llamadas a la gente movilizada, a las fuerzas armadas, a los policías, a los mismos ministros, ¿no? Justamente tratando de encauzar todas sus fuerzas para que exista uno. Ya una sucesión constitucional que ya era inminente, y dos, que una vez que esto suceda sea realmente la solución que todos necesiten para apaciguar las cosas, porque lo peor hubiera sido que Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie y ni aún así todas las cosas se calmen, ¿te das cuenta? Pero bueno, esa misma noche, el partido MNR, el MIR y Nueva Fuerza Republicana sacan un manifiesto, el manifiesto al pueblo boliviano, donde ellos firman y se comprometen a realizar distintas consultas. También ellos dicen que van a incluir dentro, en ese momento, de la constitución política del Estado, la figura de la Asamblea Constituyente, y donde obviamente van a hacer muchas cosas más para tratar de calmar la situación. La agenda de octubre se iba, digamos, a dilucidar en este manifiesto, en este, claro, ¿no? Entonces, ellos estaban con eso, pero como te digo, muchas cosas ya eran demasiado tarde. Acá realmente la gente ya no quería. En ese momento, por ejemplo, Carlos Mesa habla de que cuando él tuvo una reunión con Goni, una reunión de 4 horas y media, 2 días antes de que este manifiesto se apruebe, le dijo Carlos, o sea, Goni le dijo al señor Mesa: Carlos, yo no voy a hacer nunca 3 cosas. Nunca voy a revisar la ley de hidrocarburos, nunca voy a llamar a referéndum y no voy a hacer una asamblea constituyente. ¿Cómo fueron pasando las cosas que 2 días después, tal vez no él como persona, pero sí sus aliados salieron a dar esta noticia? Claro. Entonces, en ese momento ya, la visión de Gonzalo Sánchez de Lozada era ya totalmente diferente. Ahí decía: voy a negociar todo lo que tenga que negociar, menos mi renuncia. Y es así como esa misma noche, él sale a prensa y dice: yo no voy a renunciar. En ese momento, todavía la idea ni siquiera estaba en borrador. Ellos todavía creían lo que él decía, que se iban a enfrentar dos fuerzas, la fuerza inevitable, ¿no?, contra el objeto inamovible. Ahora, en el discurso, obviamente, la prensa saca el "no voy a renunciar", pero el discurso es muy fuerte, es muy sólido, habla de la institucionalidad, claro, algo que hoy realmente como país no lo entendemos en qué momento se perdió, ¿no? Qué difícil. La verdad es que sí, o sea, en democracia muchas veces no puedes pedir que se cambie la figura del presidente a un simple capricho, ¿no? O sea, no es el escenario ideal. Como tal, los movimientos sociales que en ese momento estaban empezando todo esto, no es que empezaron a pedir la renuncia el primer día, no, ellos estaban pidiendo otros puntos, los famosos 72 puntos, claro, y algunos más, digamos, para que el gobierno los tomara en cuenta. Fue la tozudez del gobierno y todo lo demás que te fui contando, que poco a poco llevaron a la gente al extremo de decir: realmente no nos van a hacer caso, sigamos radicalizando medidas. Y lo que finalmente llegó a destapar todo fueron los muertos. Qué difícil. Llega el día de la renuncia. Llega el día de la renuncia. ¿Por qué? Porque el movimiento del piquete de huelga ya no era solamente en la ciudad de La Paz. Es más, en la ciudad de La Paz no era el único piquete de huelga. Maestros, cantantes, artistas, estudiantes tenían otros piquetes de huelga simultáneo. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Mover esto también a nivel nacional. Cuando empezó a salir la teoría de que el gobierno quería gobernar desde Santa Cruz, ahí Ana María empezó a hacer llamadas a Santa Cruz, diciendo a la gente que empiece a movilizarse también. La verdad es que Ana María no tendría que haber necesitado hacer esto, porque la gente en Santa Cruz ya se estaba moviendo por sí sola. En Santa Cruz habían varios grupos de personas, entre ellas una Gabriela Montaño, que empezaron a pedir a las distintas iglesias a que les den un lugar dentro de los templos para iniciar sus piquetes de huelga. Ninguna iglesia lo permitió. Entonces, lo que hacían estos distintos grupos era sentarse en los atrios de las iglesias.
Santa Cruz es un departamento diferente a La Paz. ¿Qué es lo que pasa? Estos piquetes de huelga se enfrentaron con grupos de choque de diferentes movimientos cívicos, claro, ¿no? Y hubo una represión, la verdad, muy fuerte. Muchas de estas personas les decían que lo que estaba pasando en La Paz no era problema de la ciudad de Santa Cruz, y ellos empezaron justamente a hacer un choque de fuerzas, ¿no? Pasa que al final no logran controlar todo y los piquetes de huelga todavía seguían vigentes, más allá de las agresiones y todo eso. Porque el Comité Cívico podría decir que lo que pasaba en La Paz no repercutía en Santa Cruz, pero en ese mismo momento, en el Cuarto Anillo, se estaban golpeando a personas que venían del campo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Ya estaba Santa Cruz también movilizada, entonces, ¿qué ciudades faltaban? Cochabamba, por ejemplo, el eje troncal. Es ahí cuando entran justamente las personas que participaron en la guerra del gas y dicen, tenemos que hacer algo para dividir la fuerza, es decir, militares y policías que no concentren toda su fuerza con los hermanos del Alto, con los hermanos de La Paz. Entonces, justamente estas personas que participaron en la guerra del agua empiezan a hacer un montón de movilizaciones y a estas se suman las federaciones del trópico de Cochabamba, que también empiezan a hacer un montón de cosas, teniendo incluso un muerto en San Julián, por ejemplo. Es ahí que las fuerzas del orden tienen que dividirse, claro, pues, para apaciguar las cosas. Luego de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba vienen las ciudades de Oruro, Potosí y Chuquisaca, y esto ya era cada vez un movimiento más nacional que pedían de una vez por todas la renuncia del presidente. Pasen 3-4 días, o sea, realmente era un incendio. No, era un incendio, o sea, los únicos departamentos que incluso, tal vez yo no logré investigar a profundidad, pero Pando, Beni y Tarija podrían también haber tenido actividad, sí, solamente que tal vez no se la registró como tal en ese día, porque los epicentros eran otros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Todo esto ya hacían sentir a un Gonzalo Sánchez de Lozada, a un Berzaín totalmente en la espada y la pared. O sea, esto ya era prácticamente inminente. A manera simultánea, en Patacamaya pasa que había un cordón de seguridad de militares, ¿ya? ¿Por qué? Porque los mineros que venían desde Oruro, desde Potosí, estaban ahí. Eran 58 camiones llenos de mineros que los militares lograron estancar, pues, en Patacamaya. En una reunión entre el alto mando militar y Berzaín, ya, el alto mando militar le dice, ¿sabe qué? Tenemos que dejar de aprisionarlos porque nos vamos a enfrentar. Van a haber muchos muertos y al final igual nomás van a pasar, ¿ya? Y Berzaín le dice, mantengan el cordón. No los dejen pasar. Dicho y hecho, lo que dijo el señor de las Fuerzas Armadas se cumplió. En la madrugada de ese día, los militares dejaron pasar a los mineros y fue como ellos, con sus camiones y toda la caravana, se acercaban inminentemente a la ciudad de La Paz y finalmente los mineros, sin ningún tipo de traba, iban a llegar en las próximas horas a la ciudad de La Paz. Esa mañana se reúne el alto mando militar con Berzaín y le dice, bueno, ¿qué alternativas hay, no? Berzaín le plantea dos. La primera, gobernar desde Santa Cruz, que todavía en esas últimas horas era una solución posible. Había un comité cívico pro Santa Cruz que incluso estaba hasta generando un espacio para que se gobierne. O sea, esto sí era algo que, claro, se lo veían. Pero en esas últimas horas, este mismo comité cívico se desentendió. Entonces, claro, ¿no? Y poquito más dijeron que ellos se arreglen, sí, ¿no? Y al final, la única petición que ellos tenían era la autonomía como tal, ¿no? El mismo Sánchez de Lozada, que quería hablar con ellos, denunció en cierto momento que nadie le contestaba el teléfono. Bueno, la cosa es que una de las alternativas era gobernar desde Santa Cruz y la otra alternativa era gobernar desde el exilio, desde Lima, que Sánchez Berzaín decía que él ya tenía acuerdos bastante favorables con respecto a este tema. Y es ahí cuando se le viene el mundo abajo, porque la persona encargada de las Fuerzas Armadas le baja el pulgar y le dice, ya no los vamos, ¿no? Las Fuerzas Armadas ya no estaban dispuestas a defenderlos con fuego y todo. Ya no. En ese momento,
según el relato, Sánchez Berzaín se pone a llorar. Se le vino el mundo encima. Él no lloró cuando pasó lo de Warisata. Él no lloró cuando escuchó en la radio los gritos de la gente desesperada. Lloró porque sintió que fracasó. Lloró porque había llegado a su fin. Fracasó. Lo último que atinó a decir, según el relato, es: a mi familia y a mí nos espera un largo tiempo en el exilio. Agarró un par de cosas, se reunió con los representantes de las Fuerzas Armadas y se fue directamente a San Jorge para compartir junto a Gonzalo Sánchez de Lozada las últimas horas, ya que Gonzalo Sánchez de Lozada, en la madrugada, al haber recibido el telefonazo diciendo que los mineros ya estaban en camino, ya había tomado la decisión de renunciar, ¿no? Berzaín le dijo al señor del alto mando militar que la carta de renuncia de Goni iba a llegar al Congreso en las próximas horas y era necesario desarrollar toda una logística, ya que en la embajada americana, le habría aconsejado o les habría aconsejado pues tornar todos los esfuerzos hacia una sucesión constitucional, porque ellos pues no querían de ninguna manera que algún líder sindical, por ejemplo, tomase el poder en medio de toda la manifestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como te decía, Felipe Quispe estaba justamente tratando de tomar nuevamente el orden con las personas de las 20 provincias. En esto pasa que Evo Morales llega desde Libia prácticamente al final de toda esta situación. Siempre una pregunta muy recurrente, incluso en los comentarios del video, era: ¿dónde estaba Evo Morales? Evo Morales estaba en Libia, no lo decimos nosotros, lo dice Roberto de la Cruz, ¿no?, que habló en reiteradas ocasiones con él. Evo Morales no estaba de acuerdo con las movilizaciones. En su momento le recriminó a Roberto de la Cruz haber movilizado a la gente de la forma en que lo hicieron, ¿no? Y él, por su parte, como persona, decidió no participar, pero fueron las 6 federaciones las que le dijeron: no, ya estamos en esto. Entonces finalmente participó y mostró la cara como tal, como parte de ese movimiento del trópico. Existe dentro del libro un relato que asegura que al momento que Evo Morales llega de Libia, habrían estado distintos representantes de las Fuerzas Armadas quienes le habrían dicho: este es el momento, tome usted el poder, ¿no? Y él habría dicho... Él era diputado, él podía, claro, si renunciaban, podían renunciar todos, él podía ser elegido presidente de la Cámara de Diputados y podía haber tomado por sucesión. Podría haber sido. Este libro relata que junto a Filemón Escobar y a otras personalidades del movimiento al socialismo, él decide y dice: no, yo no soy un golpista, ¿no? Es algo que la verdad nosotros no vamos a poder decir si es verdad o no, pero es una parte de este relato. Tenemos que tener en cuenta la situación y el momento, ¿no? O sea, y también la transformación que después un líder sindical sufre después de 17, 18 años, ¿no? Y 14 años en ese poder. O sea, estamos hablando de otro Evo Morales en otro momento. En otro momento. No, o sea, que es completamente distinto. La verdad es que me pareció un detalle muy interesante como para que sea parte del relato, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, está Sánchez Berzaín dirigiéndose hacia San Jorge y se encuentran todos en la casa presidencial. Gonzalo Sánchez de Lozada ya tenía como que la idea totalmente digerida, ¿no? O sea, ya eran, ya todo estaba dicho. Tenían que ir al colegio militar en Irpavi, abordar el helicóptero que los llevaría posteriormente al aeropuerto, de un avión de La Paz a Santa Cruz y de Santa Cruz a Estados Unidos, ¿no? Esa era la dinámica que ellos iban a utilizar para dejar el país. La gente que estaba muy cercana a él asegura que él trataba de romper la incomodidad de los momentos siempre con bromas, con algún chiste. Se recomienda por cuestiones de seguridad que Jimena y Gonzalo no vayan en una misma movilidad, ¿no? Porque cualquier cosa podría pasar.
En aquel momento deciden que Jimena salga antes de la casa presidencial rumbo al colegio militar y él seguía, dicen, muy jovial, tal vez viendo ya el final muy cerca, diciendo que bueno, ya levantó las manos y no se podía hacer nada más. De pronto suena el celular y le dicen, la primera dama no llega. Le comento que existen un montón de manifestantes en el colegio militar, estamos llamando a los celulares de las personas que estaban con su esposa y nadie nos contesta. Existe la posibilidad de que el vehículo haya sido interceptado. En ese momento se cae el mundo de Gonzalo Sánchez de Lozada pensando que algo le podría haber pasado a Jimena. El relato continúa diciendo que en ese momento él empujó absolutamente a todos en una desesperación muy profunda y que agarra del brazo y lo jala a su edecán y le dice, deme el arma. El edecán le pasa el arma y Gonzalo Sánchez de Lozada amenaza acabar con su vida si es que no lo comunicaban inmediatamente con Jimena. Pasan algunos minutos y son ellos los que se comunican con él, porque en ese momento el celular de Gonzalo también había dejado de funcionar. Parecía que era como que una saturación total de las líneas y que todo se había caído absolutamente. Pero a Dios gracias, llama Jimena y le dice, ya estamos acá, tranquilo. Con esa tranquilidad, él logra dejar la casa presidencial, dirigirse hacia el colegio militar y esa historia, bueno, ya la conocemos. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir a una pausa, acabamos. Creo que era digno hacer la reflexión, porque al final no hay buenos y malos. Hay actores en un lado y en el otro, y en el otro libro están al revés. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Ajidol, Ajidol te devuelve la voz. Ajidol te desinflama con rico sabor. Ajidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Ajidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Ajidol, Ajidol te devuelve la voz. Ajidol te desinflama con rico sabor. Ajidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Ajidol, Ajidol te devuelve la voz. Ajidol. Ajidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien.
De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smarties de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smarties marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo acá. La nueva Coca Quina Libre. Sin azúcar. Sin calorías. En esta época que tenemos que cuidar mucho nuestra salud, ¿qué mejor forma de hacerlo que tomando una deliciosa Coca Quina Libre? Riquísima, el mismo sabor de siempre, pero sin azúcar. Una nueva Coca Quina llega a la familia. Coca Quina Libre, sin azúcar, sin calorías, de la cascada, orgullosamente boliviana. Amigos, tal vez escucharon alguna vez de Danilo Vargas, y si no les suena, lo conocían como El Fantasma, y Sil nos tiene una historia apasionante. Yo estoy seguro de que lo escucharon allá por el 90, me decías, ¿no, Sil? Más o menos por esa década de los 90s, donde teníamos una ciudad de La Paz que era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Wow. Una ciudad de La Paz sin internet, sin acceso al TV cable y cosas así, ¿no? Primero vamos a hablar de San Pedro porque estamos con este especial de cárceles. Vamos a hacer detallitos muy puntuales. El panóptico de San Pedro. Panóptico, ¿por qué se le dice? Sí, yo, ¿qué es panóptico? Sí, es de hecho el nombre que se le da a la estructura que en su origen tenía la cárcel de San Pedro. El panóptico es una infraestructura que te permite ver toda la superficie desde un solo punto. ¡Wow! Y en aquella época, en 1895, esta estructura estaba muy de moda porque esto hacía que los presos no sepan exactamente cuándo los estás vigilando o cuándo no, y eso le otorgaba al vigilante una capacidad necesaria para tener y tomar ciertos descansos. Claro. Hoy en día, si ustedes ven desde arriba la cárcel de San Pedro, ya no es un panóptico como tal, porque se fue construyendo, se fueron derribando algunas cosas, construyendo otras, y bueno, la infraestructura está totalmente obsoleta. Estamos hablando desde 1895. Wow. Esta cárcel fue diseñada para 800 personas y hoy en día existen casi 4.000 reclusos, ¿no? Esto obviamente sin contar el número que es oscilante porque muchos reclusos están con sus esposas y están también con sus hijos. La cárcel de San Pedro realmente ha quedado muy obsoleta por la infraestructura. Y las torres también, sí, yo veía de que son muy peligrosas, ¿no? En la infraestructura, para los policías, son muy peligrosas. Y esto es un común, de hecho, en la mayoría de las cárceles a nivel nacional. Uh-huh. ¿Qué es lo que viene a pasar acá? Vamos a hacer un especial de Realidad Perdida hablando solo de la situación de la que viven los reos. Pero la cárcel de San Pedro tiene 11 diferentes secciones, ¿no? Ahí están las secciones como que de high class que le dominan, otras secciones donde realmente puedes encontrar a los reclusos durmiendo en espacios súper hacinados, debajo de las gradas. Es decir, hay mucho que ver. Creo que ese es Chonchocorito, si no me equivoco. Tienen unos nombres bien especiales, ¿no? Claro, de hecho hay secciones como la sección Álamos, la sección La Cancha, La Cocina, Chonchocorito, que tú bien mencionabas, Guanay, está también la sección San Martín, la sección Palmar. Es decir, son 11. Wow. Y cada una tiene distintas realidades. Hablando de San Pedro, tenemos que hablar justamente de los reclusos que en su momento fueron famosos. Y en esta oportunidad te voy a hablar de tres, porque increíblemente la historia de estos tres se entrelazan. Hoy te voy a hablar del fantasma de Danilo Vargas, que fue muy conocido. Vamos a hablar justamente de su historia.
Vamos a hablar del Chino Suárez, wow, que en su momento fue el recluso más violento, más peligroso de San Pedro y también de Chonchocoro. Vamos a hablar del Barbas Chocas, un personaje empresario muy conocido también por aquellos tiempos, por el caso del narcoavión. Este señor, el Barbas Chocas, fue capturado porque se lo encontró transportando 4.000 kilos de cocaína dentro de distintos muebles, ¿ya? Y en aquel tiempo la cocaína fina estaba valuada en 100 millones de dólares para el estado, no, bueno, para el mercado de Estados Unidos. Entonces, el caso del Barbas Chocas realmente fue muy grande porque cayeron, ¿no?, policías, cayeron un montón de personas y su red, digamos, de contactos llegaba hasta el Ministerio de Gobierno. En aquel tiempo, el ministro del Ministerio de Gobierno, uh-huh, era Sánchez Berzaín, wow, en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, nos situamos en ese contexto. ¿Qué es lo que pasa? Le habían dado 25 años de prisión al, wow, señor Barbas Chocas, ¿no? Y obviamente eran 25 años donde él ya se había hecho la idea de que iba a tener que hacer algo para subsistir dentro de la cárcel. Porque un señor que lo tenía todo fuera del recinto penitenciario, pues va a querer también tenerlo todo dentro de la cárcel. Además, él tenía un alma de negociante increíble. Era de las personas que le podían vender piedras a cualquier persona. O sea, realmente era muy capo. Claro, un paréntesis ahí, sí, en San Pedro yo escuché de que muchos son dueños de los negocios que hay allá, hay puestos, claro, hay kioscos, hay comidas, hay peluquerías, todo hay eso. Hay saunas, ¿no?, hay billares, algunos, sí, dicen que existen centros de prostitución también, wow, dentro de la misma cárcel. Y sí, efectivamente tienen negocios. Muchos de estos negocios son legales, es decir, los mismos prisioneros, los mismos reos, en este plan que tienen para reinsertarse a la sociedad, pues el gobernador de la cárcel y todo el sistema adentro pues les da estas oportunidades para ganarse algunos pesos dentro de la cárcel de forma legal. En el caso del Barbas Chocas, el negocio que él tenía era totalmente ilegal, pero había corrompido pues a todo el sistema. El negocio que él tenía era el siguiente. Él dijo, wow, esta cárcel es tan sui generis, yo estoy seguro que no existe ni una sola igual en todo el mundo. Wow. Es por eso que yo, con todos mis contactos, voy a llamar a las distintas agencias de viajes y les voy a decir que les ofrezco a sus turistas un tour genial por la cárcel de San Pedro. Wow. Entonces, ni cortos ni perezosos, porque es un excelente paquete turístico, las empresas empezaron a promocionar este paquete y antes era muy común ver a filas de turistas esperando por entrar a la cárcel. ¿Lo logró entonces? Lo logró. Wow. Entonces esto era como una especie de sociedad de comandita donde obviamente él ganaba sus pesos, el gobernador de la cárcel sus pesos, porque obviamente esto lo tenías que hacer a los ojos de todos los que estaban ahí adentro, tanto reos como policías, ¿no? Entonces, lo que él hacía era formar un grupo de 10 turistas por día. Entonces, ¿qué es lo primero que te preocupa de esto? Que nada le vaya a pasar a mis clientes. Uh-huh. ¿Y cómo aseguras esto? Pues con protección. ¿Y quién te puede dar protección dentro de la cárcel? Nada más y nada menos que el preso más temido de todos, en este caso, el Chino Suárez. Wow. Entonces, el Barbas Chocas contrata al Chino Suárez, ¿ya? Y le dice, me vas a proteger a este grupo de turistas. Y el Chino Suárez, mientras el Barbas Chocas daba los tours dentro de la cárcel, él estaba con su navaja dentro de su bolsillo, detrás de ellos, pues, atento a cualquier amenaza que pueda surgir. El negocio fue tan bueno, pero tan bueno, que dijo, no me voy a conformar con un grupo, voy a armar 2 grupos. Crack. O sea, un capo. En esto, necesitaba entonces otra persona que le pudiera ayudar con la seguridad del otro grupo. Se me viene un nombrecito por ahí, a ver. Que ya lo hemos dicho. Uh-huh. Obviamente, este iba a ser el trabajo para el Fantasma. El Fantasma no lo sabía en ese tiempo, pero desde el primer día que pisaría la cárcel de San Pedro, él iba a tener empleo seguro. Ahora hablemos de la vida del Fantasma. Para comenzar, Yusil, tengo la intriga de por qué le dicen el Fantasma. Eso te lo voy a comentar justamente, sí, en la historia. Para comenzar, porque me dejas picar. A ver, este señor se llamaba, porque ya murió, Danilo Vargas.
¿ya? Danilo Vargas viene de una familia cuyos padres se divorciaron cuando él tenía 6 años. Por tal vez distintas dificultades económicas, la mamá de Danilo opta por irse a vivir a los Estados Unidos con él. Típica vida de inmigrantes, ¿no? Donde a veces las personas no pueden tener el dinero suficiente con un trabajo, entonces tienen 2 fuentes de trabajo. Uh-huh. La mamá de Danilo trabajaba en 2 lugares y obviamente esto hacía que él no tuviera la supervisión suficiente. Él, junto a su madre, vivían en un barrio realmente muy peligroso de Nueva York. Estamos hablando de Harlem, un barrio donde las pandillas, pues, son la ley. Entonces, Danilo, desde muy pequeño, desde los 6 años... Quedó marcado con esto, ¿no? Quedó totalmente marcado con esto, pero no de una forma traumática, porque él siempre quería ser líder. O sea, él tenía todas las cualidades para ser líder. Tenía una buena voz de mando, tenía incluso el aspecto necesario. Era muy alto, era muy fisicudo. Entonces, desde los 8 años, empezó a tener otros secuaces donde iban realizando, pues, crímenes menores, ¿no? Primero travesuras, claro. Pero tú sabes que uno va impulsando límites. Entonces, ahí sus amigos le pusieron el apodo de fantasma, ¿no? Entonces empiezan a hacer distintas cosas, los empiezan a apresar, la policía los empieza a agarrar, ¿no? Son muchos años los que pasan, y tan recurrente ya era esta situación que la justicia de Estados Unidos solo estaba esperando a que Danilo cumpla los 18 años para tomar cartas en el asunto, ya que por ser menor de edad no se lo podía encarcelar. O sea, ya había caído en manos de la policía. Muchas veces, muchas veces. Ya estaba fichadísimo. Claro que sí. Entonces, tan pronto cumple los 18 años, el juez le dice a la madre, o cárcel para su hijo o deportación, se vuelven a su país. Entonces, obviamente la madre dice, me voy con mi hijo a mi país. Uh-huh. Vienen acá, ¿no? Pero Danilo ya tenía esta idea de traer este formato de pandilla a la ciudad de La Paz. Y él es la primera persona que hace una pandilla en la ciudad de La Paz. Por eso este caso ha sido tan sonado como tal. Claro. ¿No? Él empezó a reclutar de cierta manera a distintos chicos de clase media alta a alta de la zona sur. Ellos se iban a un terreno en Río Abajo y Danilo como que les enseñaba todas las cosas que él había aprendido, ¿no? Todas esas malas mañas. Súper frescas. Claro, súper frescas, y les daba como especie de capacitación constante. Obviamente siendo él el líder de esa banda, de esa pandilla. Llega el día en el que seguramente hubo una discusión y uno de estos muchachos, miembro de la pandilla, se harta de las órdenes y le dice, basta, hasta acá es la cuestión. Danilo Vargas tenía la costumbre de andar a la altura de su cintura con un rifle cortado. En ese momento, para mostrar autoridad, él estaba muy drogado, él estaba en otra, agarra el rifle y le lanza una bala que le perfora la cabeza y el muchacho muere instantáneamente. Este niño, este muchacho como tal, como te digo, era hijo de un comerciante bastante rico, y es por eso que de manera inmediata el fantasma va a dar a la cárcel por el asesinato a uno de sus amigos. A sangre fría, bueno. Claro que sí. Obviamente en los reportes de los periódicos de aquella época, él ya después de que el efecto de la droga se le pasó, dice que no entiende por qué lo hizo, dice que estaba en un arrebato, que estaba totalmente drogado, pidió disculpas. Pero al final lo que haces, pagas. Entonces se fue a la cárcel de San Pedro. Y es ahí cuando volvemos a retomar nuestra historia. Con el Barbas Chocas. Y con el Chino Suárez. Exacto. ¿No? Entonces el Chino Suárez ya era el guardaespaldas del primer grupo y Danilo Vargas, el fantasma contratado por el Barbas Chocas, empieza a ser el guardaespaldas del segundo grupo. La verdad es que el negocio iba súper bien. Una super trinidad. Claro que sí, pero cuando hay plata, muchas veces hay problemas. Entonces, el fantasma le empezó a incriminar al Barbas Chocas, diciéndole que él cumplía muchas labores extras por las cuales no recibía ningún tipo de remuneración. Entonces, empiezan los problemas por plata. El Barbas Chocas, por todo lo que en su momento hizo, tenía muchos contactos. Un día llama a un juez y le dice, mira, este chico me está molestando,
mándalo a Chonchocor. Wow, tenía tanto poder para hacer eso. El poder que te da, pues, el tráfico de droga, ¿no? Entonces, el juez, ni corto ni perezoso, hace lo que él le pide y manda a Danilo Vargas, el fantasma, a Chonchocor, la cárcel más violenta, más peligrosa y mayor, o con mayor seguridad que existe en el territorio nacional. ¿Qué es lo que sucede acá? Pasar de San Pedro a Chonchocor es como pasar del cielo al infierno. Wow. Entonces, Danilo Vargas estaba buscando diferentes motivos para de cierta manera vengarse. Entonces, como él sabía todas las cosas que el Barbas Chocas hacía y como él sabía toda la movida que había en San Pedro, siempre buscaba oportunidades para ventilar todos estos secretos, ¿no? Decías, ¿por qué? El negocio del Barbas Chocas en San Pedro era tan bueno que empezó a surgirle competencia. Es decir, habían otros presos que querían imitar lo que él estaba haciendo. Preso que quería imitar, ¡oh! Apareció muerto, ¿no? ¡Oh! Se suicidó con una carta. ¡Oh! Alguien lo apuñaló en la noche, ¿no? Entonces... Pero no hay muchas pruebas, digamos. Claro, o sea, nada lo podía incriminar, pero cualquiera que quisiera hacerle competencia al Barbas Chocas terminaba o muerto o terminaba con la supuesta cuestión del suicidio o sus familiares eran amedrentados fuera de la cárcel, ¿no? Entonces Danilo Vargas obviamente sabía esto y empezaba a querer decir o a querer ventilar estas verdades, ¿no? Decía, tú sabes quién les vende la droga dentro del penal de San Pedro a los turistas, ¿no? Entonces, por ahí empezó. Estos rumores, ¿no?, le llegaron al Barbas Chocas a San Pedro. Y el Barbas Chocas nuevamente llama a su amigo el juez, ¿ya? Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor, please, ¿no? Llévalo al Chino Suárez a Chonchocor. El Chino Suárez fue trasladado a Chonchocor por mala conducta. Supuestamente. Digamos. Supuestamente todo por mala conducta. Pero ya sabes más o menos para qué iba. El día en el que el Chino Suárez llega a Chonchocor, como cuestión de telenovela o de película, lo primero que hace es toparse con el fantasma. Ambos se miran a los ojos. Y ya es como miras a alguien a los ojos y ya sabes por qué está ahí, ¿no? Porque estás dando muchos problemas y te van a silenciar. Entonces tú tienes que decidir, pues, quién va a salir bien de ahí y quién va a salir mal de ahí. Tan pronto el fantasma ve al Chino Suárez, corre a su celda y saca su punta, su navaja, y la tiene todo el tiempo en su bolsillo. Llega un día en el que el Chino Suárez está haciendo fila para recibir su comida. Él estaba de espaldas, muy atento a recibir su comida con su bandeja. En ese momento el fantasma dice, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Ay, no. Se abalanzó y lo mató. ¿De espaldas? De espaldas y con muchas puñaladas. Increíblemente pareciera que los policías le tenían cierto cariño al fantasma por haber matado al Chino Suárez, porque realmente era uno de los prisioneros más conflictivos y violentos. O sea, si eso hacía en San Pedro, era obvio que iba a causar muchos problemas en Chonchocor. ¿Te das cuenta? Y así acaba la vida del Chino Suárez. Esto debió volver loco al Barbas, ¿no? Claro, que la verdad lo dejó hasta ahí, porque mientras tanto el Barbas Chocas, ¿no?, estaba con su negocio, estaba todo tranquilo, pero tú sabes que nadie quiere, pues, acabar su vida en la cárcel, ¿no? El Barbas Chocas todo el tiempo estuvo pidiendo que se le diera detención domiciliaria y finalmente lo logró. El Barbas Chocas también murió, tenía detención domiciliaria en su casa de Irpavi, estaba ahí. Y un día lo encontraron con un fuerte golpe en la cabeza y las manos totalmente quemadas. Según lo que dice la policía, él habría estado queriendo hacer una labor de casa, como por ejemplo cambiar un foco, le habría dado un shock eléctrico muy fuerte, de la escalera lo habría derrumbado y es así como falleció. Lo encontraron al día siguiente o dos días después de que él había fallecido, ¿no? Y ahí acabó la vida del Barbas Chocas. Pero el fantasma, ¿qué pasó? Seguía vivo, ¿no? Porque me puse a pensar y tal vez el fantasma estaba involucrado.
Pero tú me dices de que no era oficial. Él ya estaba en su domicilio. El Barbas Chocas ya estaba en su domicilio. El fantasma finalmente terminó también asesinado dentro de el penal de Chonchocoro. Uy. Dos personas que vinieron desde Santa Cruz, dos reos que vinieron desde Santa Cruz, pues lo ajusticiaron, lo mataron. Todo este relato está basado en un libro del señor Tomás Monasterios que se llama Las cárceles de Bolivia. El señor Tomás le hace una entrevista al fantasma cuando él todavía estaba vivo y el fantasma le comenta a él que obviamente se sentía muy arrepentido, que quería volver al camino del bien, por así decirlo, y lo iba a hacer porque él se había encontrado en su camino a una muy buena mujer con la cual habría tenido una hija. Y lo que el fantasma quería, según lo que el señor Tomás cuenta, es salir de la cárcel de una vez para poder rehacer su vida junto a la mujer que amaba y junto a su hija. Finalmente, este sueño nunca se pudo realizar, por lo que te dije, el fantasma terminó asesinado en Chonchocoro, así como lo hicieron otras 21 personas líderes de distintas cárceles del país. El penal de Chonchocoro es el más seguro, pero también el más violento de todo el territorio nacional. ¡Wow! Increíble, Silvia. Y de hecho, es como una universidad, ¿no? La que pasa con estas personas, porque el fantasma tenía muchas cosas que aplicó aquí en nuestro medio. También lo que pasaba con el Barbas Chocas. Y esto también, como que cuando ya se fue el Barbas Chocas, yo sé de que los seguían aplicando en el penal de San Pedro. Claro, en cierto momento ya cortaron las cosas de raíz. Hoy en día, según lo que sé, esto ya no es permitido. Pero en su momento fue un boom, ¿no? Y realmente tú dices cómo hay personas que realmente en el escenario más oscuro se dan maneras, entre comillas, de salir adelante. No es legal lo que él ha hecho, pero seguramente muchos turistas se llevaron buenos recuerdos de la cárcel de San Pedro. Claro, y sirven de inspiración también para otros, no solo para los reos, ¿no? Hasta, como tú me decías, los mismos policías, la misma gente, como que le tiene un cierto respeto a estas personas. Sin duda. Yo sé de que tienes que hacer un especial de Realidad Perdida hablando de la cárcel de San Pedro, sí, de Chonchocoro, porque son historias increíbles. Y lo vamos a hacer, así que no se preocupen, pero ya nos tenemos que ir a pausa. Wow, yo me quedé picado, así que yo sé que para la versión extendida van a haber más cosas que tal vez lo edite Gio, porque yo le voy a seguir insistiendo a Silvia para que me dé más datos. Nos vamos a una pausa en el Q de Show y vamos con más de Realidad Perdida enseguida. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! ¡Te devuelve la voz! ¡Ay, Gidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Ay, Gidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! ¡Te devuelve la voz! ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! Es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! ¡Te devuelve la voz! ¡Ay, Gidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Ay, Gidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! ¡Te devuelve la voz! ¡Ay, Gidol! ¡Ay, Gidol! Es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos.
La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo aquí conmigo, un vaso repleto de la nueva Coca Quina Libre, libre de azúcar, libre de calorías. Ahora que estamos tan pendientes de cuidar nuestra salud, ¿qué mejor hacerlo que con la deliciosa Coca Quina Libre? Una nueva Coca Quina se une a la familia y puedes reconocerla en supermercados y tiendas de barrio por la tapita verde. Coca Quina Libre de La Cascada, orgullosamente boliviana. Amigos, Chonchocoro es otro nivel, es el penal de máxima seguridad aquí en Bolivia, ¿no? Y tiene muchas historias vinculadas a asesinos como el Matacura, no sé si escucharon de él, pero Silvia, quiero que me hables de Chonchocoro. Hablamos de Chonchocoro, la cárcel con mayor seguridad, ¿no? Esta cárcel es el hogar de los delincuentes más atroces, ¿no? Luis García Mesa estuvo en Chonchocoro, el Chiruriru estuvo también en Chonchocoro, el Oti, el Fantasma, wow, el Vinchita, todos realmente con delitos que te hacen la piel de gallina. Y escapar de aquí es súper complicado. Es prácticamente imposible. El penal de Chonchocoro tiene 27 años ya de vigencia, de uso, por así decirlo. Y recién el año pasado se registró el primer escape, ¿no?, de un señor llamado Henry Franklin, que cometió parricidio y estaba preso con una condena de 30 años. ¿Qué es parricidio, sí? Es cuando asesinas a tus padres, ¿no? Entonces él estaba cumpliendo su condena y parece que esta fuga se dio no porque él la haya buscado, sino porque errores ya de un guardia en particular al momento de escoltarlo hacia la gobernación, pues se olvidó escoltarlo de la gobernación hacia su celda. Entonces él habría aprovechado esta oportunidad perfecta para escaparse. De hecho, muchos de los reclusos tienen miedo a escaparse, más que todo de noche, porque Chonchocoro no es como San Pedro. O sea, San Pedro como tal está en pleno centro de la ciudad y eso va en contra de todas las normas de seguridad penitenciaria. Claro. En ningún otro país del mundo vas a ver una cárcel en pleno centro de la ciudad. Y una iglesia, y una plaza. Claro, y así, totalmente, ¿no? Pero las cosas se dan de esta manera. Es por eso que existen diferentes proyectos, diferentes propuestas para trasladar San Pedro a otro punto. Pero tú sí dices esto porque al tratar de escapar de Chonchocoro puede morir en el camino por... Exacto, por lo alejado, o sea, no es que Chonchocoro esté sobre una avenida, no, es muy difícil realmente llegar a Chonchocoro. La superficie de Chonchocoro, si no me equivoco, es de 235 hectáreas la superficie, pero solo 10 hectáreas están en uso. Ya, el otro resto del terreno en su momento lo van a utilizar para construir un hospital carcelario, una escuela carcelaria, o sea, donde ellos puedan tener salud y educación. Pero hasta el momento pues no se ha hecho nada. Otra parte del terreno la quieren utilizar justamente para cultivo, pero muchos proyectos se han venido truncando a lo largo de estos años. Cuando un preso sale de Chonchocoro
muchas veces por donde se encuentra localizado este penal puede ser sujeto a justicia comunitaria de las personas que viven cerca de acá porque es gente extraña, ¿no? Entonces, por ese miedo muchos prefieren portarse bien y no escaparse. Miedo a la misma gente, entonces. Claro que sí, que siempre está al pendiente por estar cerca de la cárcel, claro. Y obviamente para proteger sus bienes, ¿no? Pero esto pasa así, es la cárcel más segura. Todos los presos tienen obviamente sus actividades durante el día, pero en la noche los policías los encierran literalmente con llave, con candado, ¿no? Y una vez que todos están en sus respectivas celdas, lanzan a un montón de perros que están literalmente hambrientos y ellos totalmente atentos para ir detrás de cualquier persona que quiera escaparse. De hecho, estos perros, según lo que dicen, solo responden a un policía. Incluso los policías corren peligro dentro del penal, ¿no? Entonces, como te digo, es muy, pero muy grande la diferencia del ambiente del penal San Pedro al penal de Chonchocoro y, bueno, a todos los demás penales. Incluso personas, delincuentes, que se portan mal en Palmasola y otros recintos penitenciarios, como castigo se los lleva a Chonchocoro. Chonchocoro es violento. 22 líderes de distintas cárceles a nivel nacional han sido asesinados en Chonchocoro. Entonces, realmente es palabras mayores. Hablábamos, es un infierno en Bolivia, ¿no? Sin duda. Entonces, muy aparte también por la altitud, ¿no? O sea, que te empieza, o sea, tienes un malestar general porque la altura te lleva a tener sorochi, las personas que tienen la tez blanca, pues por los rayos solares, llegan a generar distintos problemas de piel, entre ellos cáncer de piel. Es decir, realmente es un ambiente muy agresivo. ¿Qué es lo que pasa con la primera fuga que se dio el año pasado? Te comentaba, ¿no? Uh-huh. Que era justamente por un error más que por una viveza del propio delincuente, pero esto no le duró mucho tiempo. El día que se fue pasaron 15 días y lo volvieron a capturar. Y es que ese lo encontró en la ciudad del Alto, ya que había encontrado un trabajo de guardia de una discoteca. Se lo encontró en la ciudad del Alto repartiendo panfletos, ¿no? O sea, un poco raro. Y obviamente lo detuvieron y lo volvieron a llevar a Chonchocoro. Y cuando le preguntaron por qué se escapó, dijeron porque obviamente su vida corría riesgo ahí adentro, que ya le habían amenazado de muerte y él obviamente no quería morir. Uy, no. Pero, al ser Chonchocoro una de las prisiones más peligrosas, y alberga justamente a prisioneros que han cometido crímenes atroces. Hoy vamos a hablar de la historia de el Matacura y del asesino de la cumbre, ¿ya? Wow. Empezamos con el Matacura, un muchacho muy joven, Edwin Castillo, de 16 años de edad. Esta historia se remonta a 1999. Es muy reciente. 1999 ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Bueno, unos 21 años. 21 años, tal cual. Sí. No, pero igual es reciente. Me contaste una de 1800 y algo, y ahora es... Claro, y ahora esta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Matacura? ¿Cuál es su historia? Edwin era un chico que vivía muy cerca de lo que viene a ser Caranavi, ¿ya? Uh-huh. Un día él estaba con un amiguito y deciden hacer una travesura atroz. Él, en una bolsa de yute, ya fue a pasear con su amigo y se fueron hacia el río Cajones. En un poblado muy cercano a Caranavi, estaban despidiendo a un párroco franciscano ya mayor que había terminado su misión y estaba siendo dirigido hacia otro lugar. Para escoltarlo, enviaron a una monjita y a un monaguillo. Wow. Entonces, este poblado realmente amaba al cura, ¿no? Estaban festejando, le estaban agradeciendo todo lo que él había entregado a esta localidad y lo despidieron. El cura se fue manejando su vehículo, a su lado derecho estaba la monja y en el lugar de atrás estaba el monaguillo. Andaban muy felices, muy tranquilos, tenían que llegar a la ciudad de La Paz, por eso obligatoriamente tenían que pasar por este río Cajones. Uy. En eso, ven que en el puente estaba Edwin con su amiguito y la bolsa de yute, y ellos empezaron a hacerles señales para que se acercaran y tal vez
darles una limosna, ¿no? El párroco trató de hacer las cosas bien, se acercó a ellos y en ese preciso instante, en cosa de 3 segundos, Edwin sacó un rifle cortado de la bolsa de yute y le dio un disparo en plena cara al párroco español, que lo mató al instante. En ese momento, la monja, totalmente asustada, abre la puerta y empieza a correr, al igual que el monaguillo por la parte de atrás. Edwin agarra la escopeta y, con las balas que le sobraban, le da un disparo a la monja que termina dejándola moribunda tendida en el piso. El monaguillo, que ya estaba a unos 15 metros de distancia, corrió una suerte más o menos similar, ya que Edwin también le disparó y la bala le rozó la nuca. No logró herirlo, pero casi, casi. Entonces, pero es un sobreviviente. Es un sobreviviente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Edwin, al ver todo esto, se da cuenta que en el rifle ya no tenía balas. Por lo tanto, lo que él hace es agarrar al cura, bajarlo del auto a la fuerza, y él con su amiguito se suben al auto. Como ven que la monja estaba moribunda, lo que hacen es pasar y repasar el cuerpo de la monja hasta 6 veces para terminar asesinándola. Estaban súper enfermos a tan temprana edad. 16 años. Ellos dicen, perfecto, no nos vayamos por allá, sino recorramos, ¿no? Demos la vuelta, y ellos empiezan justamente a andar en el auto, con una suerte hasta bendita. El cura había ido por un camino, ellos estaban volviendo por el mismo camino, ¿ya? Uh-huh. Y en cierto momento vieron que una parte del camino estaba totalmente llena de tierra. Él, con toda esta energía que tal vez tenía, dice, vamos a pasar por esto, y acelera muy fuerte, con tan mala suerte, entre comillas, que el auto termina volcándose. Ellos, totalmente asustados por lo que ya había pasado, como que ya habían entrado en conciencia, huyen al monte. Mientras tanto, el monaguillo ya llegó a la comunidad más cercana y les contó a los pobladores todo lo que había sucedido. Ellos se hicieron de cuchillos, de machetes, de todo lo que pudieron para entrar al monte y buscar a los asesinos. Obviamente, como ellos conocían el terreno, no les fue difícil dar con los dos muchachitos. Entonces, los golpearon, pero los golpearon que da una pena. No. En todo esto, un poblador agarra un machete y trata de cortarle la oreja a el matacuras, ¿no? Entonces, no le logra sacar toda la oreja, pero sí logra cortarle una buena parte de la oreja izquierda. Es por eso que desde ese día, el matacura siempre usa una gorra para evitar que la gente vea ese defecto. Entonces, como ellos ya estaban ahí, arrestados por la comunidad, pues no tardó mucho tiempo en el que el matacuras fue a dar a la cárcel de San Pedro. En esto, él obviamente quiere escapar, ¿no? Era un muchacho todavía joven, traza un plan, ahí se conoce con el asesino de la cumbre, ¿no? Y ambos ejecutan este plan y logran trepar el muro de 15 metros de alto y bajar ambos por sujetos a una especie de cable, ¿ya? Que básicamente les permitió escapar. Salen de la cárcel y toman un taxi. Solamente como dato, el asesino de la cumbre, uh-huh, estaba en la cárcel por haber matado a 15 taxistas, ¿ya? Lo que él hacía... Era su especialidad. Exacto. Subía un taxi, lo mataba, lo cogoteaba, lo asfixiaba y luego iba con el vehículo hasta la cumbre y lo enterraba boca abajo. Esto, bueno, con la creencia de que si los enterraba boca abajo, el alma del muerto no iba a coadyuvar con la policía para que diera con él, ¿ya? Qué tétrico. Era súper como un ritual que él tenía siempre, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ya llega ahí, cuando toman el taxi, se van a la Ciudad del Alto, obviamente cogotean al taxista, lo matan, ¿no? Y escapa. Ellos eran la combinación perfecta. Exacto. Entonces ya tenían a su primera víctima, huyeron con el motorizado, pero esto no les duró mucho. Meses después los recapturaron y obviamente por mal comportamiento los llevaron ¿a dónde? A Chonchocor. Uy, no. Y con lo que me contaste, los antecedentes es... Claro, o sea, eran realmente peligrosos, ¿no?
¿Por qué esto, todo esto tiene una trascendencia mucho mayor? En Chonchocoro, como te dije, el año pasado recién se dio la primera fuga. En 27 años. Pero esto no quiere decir que los presos no estén todo el tiempo intentando escaparse, ¿no? Resulta que un grupo de reos, ya 25 dice que eran, estaban planificando una huida grupal. No. ¿Cómo iban a huir? Haciendo un túnel, ¿no? Entonces, ellos utilizaban las horas del día que tenían para, de manera muy lenta pero segura, cavar un túnel. Cuando estaban a nada de escapar, los policías, por obra y gracia, y obviamente seguramente un trabajo de inteligencia y seguimiento que ya estaban haciendo, lograron detectar este plan y lograron dar con este túnel. Tanto así que al momento de parar la obra, ¿a quién encontraron ahí? Pues al Matakura cavando el túnel, ¿no? Wow. Y obviamente este túnel ya posteriormente fue rellenado y básicamente está prohibido, ¿no? Se logró esquivar toda esta fuga grupal del penal de Chonchocoro y es por eso que sigue siendo el penal de máxima seguridad a nivel nacional. Wow. El Matakura entonces intentó huir y aún está en la cárcel de Chonchocoro. Está todavía en la cárcel de Chonchocoro y seguramente, bueno, mira, esto pasó en 1999, le dieron 30 años. Tal vez está muy próximo a cumplir su condena. La verdad es que no he dado con información para saber si algo le ha pasado o no dentro de la cárcel. Tal vez las personas que nos están viendo en casa puedan decirnos en los comentarios si es que saben algo más de su historia. Y también me dejas pensando en qué pasó con el... con el que asesinó al taxista, ¿no? Actualmente también está en Chonchocoro. ¡Wow! Ambos todavía cumplen su condena. No sé si es por obra del destino, Silvia, pero se conocen, forman la dupla perfecta y continúan sus fechorías y cada vez van madurando más, ¿no? Te cuento, bueno, pueden ser, esto es, depende de cada caso, ¿no? En Chonchocoro también existen personas que están totalmente convencidas de reformarse, porque así... como existen personas que están pagando sus culpas en el penal, existen también muchos inocentes, ¿no? Por ejemplo, dentro del penal de Chonchocoro existe un señor cuyo hobby es criar peces. Y obviamente como él tiene independencia en su habitación, tú cuando entras puedes ver un montón de acuarios por todo lado. Wow. Y él cría peces. Existe otro señor que se dedica a la elaboración de artesanías, ¿no? Él comenta justamente que él está... dentro de la cárcel, porque sus jefes de aquel momento le tendieron una trampa, sus jefes quedaron absueltos y lo dejaron a él dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, son distintas historias las que se tejen dentro de todos los penales a nivel nacional. Chonchocoro, aún así, tiene una característica en particular, que es que no existen mujeres, no existen comodidades y no existen niños. Lastimosamente, casi en la totalidad de las prisiones a nivel nacional existen mujeres y existen niños. Y yo quiero de que me cuentes también del penal de las mujeres que existe aquí en La Paz, porque son muchas historias de vida, desde las más oscuras y densas que tú me cuentas, hasta un camino de redención que tienen muchas personas que están con la libertad, pues, allí, ¿no? Claro que sí, te lo voy a contar, pero en otra realidad perdida. ¡Wow! Amigos, estoy muy feliz porque quiero saber más. Ya sabes de que la versión extendida y más lo puedes encontrar en la página del Cude Show, pero continuamos con más de Realidad Perdida enseguida. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Ajidol, Ajidol te devuelve la voz. Ajidol. Te desinflama con rico sabor. Ajidol. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Ajidol. Ajidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo
Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Están listos para los Smartes? ¡Exactamente! Los Smartes. Los días especiales para todos los clientes Viva. Porque cada martes tú tendrás a tu disposición 4 bolsas especiales que te durarán toda una semana y las puedes adquirir a solo 99 centavos. ¿Lo escuchaste bien? 99 centavos. Todos los martes recuerda ingresar a Viva App o marcar asterisco 511 numeral para adquirirlas. Recuerda, con Viva descubre más beneficios. ¡No hay que obrar más, señores! ¡Eso! ¡Qué gran especial, Sil! ¡Felicidades! Gracias. ¡Buen trabajo! Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado todos ustedes en casita. Ojo que esto es, bueno, me gusta decir que siempre es el inicio porque se vienen cosas mejores, ¿no? Vamos a ir por distintos lugares de Bolivia desentrañando historias, mitos, leyendas y obviamente el sector tiene que ir creciendo y lo va a hacer gracias al apoyo de todos ustedes. Eso, la gente realmente lo está apoyando muy bien en redes sociales y la verdad me encanta saber de que nuestras historias y todo lo que realmente pasa en Bolivia cautiva a ustedes y se vuelven videos virales y que realmente lo consumen. Es algo para nosotros que nos brinda mucho orgullo como y agradecimiento también, ¿no? Claro que sí. Exactamente, porque estamos agradecidos con todos ustedes, porque gracias a ustedes estamos a punto de llegar a los 200 mil me gustas en el Facebook, señores. Gracias a ustedes también vamos a lograr la meta de conseguir este botoncito que tenemos el espacio aquí reservado para el botón en el canal de YouTube Bolivia Joven. Muchas gracias a todos ustedes. Nos tenemos que despedir porque no hay tiempo para más. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque esta noche vas a dormir abrazado de tu colchoncito, sí, de tu almohada, con miedo. Las historias de realidad perdida. Hasta la siguiente semana. ¡Chau!